Number 1 Furioso Producciones. La marca patente del éxito. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren en cualquier parte del mundo que Dios me la bendiga. Gracias por seguir la plataforma oficial Furioso Producciones. Esta vez tenemos el honor de presentar al nocau de la cumbia, Tyson Rosas, con ustedes. Hola, qué tal. Muy buenas noches, eh, furioso. Gracias a la invitación. Aquí está Tyson Rosas, el nocau de la cumbia, pues eh, para estar el día de hoy una noche amena conversando contigo. Claro que sí, mi estimado Tyson. Y bueno, déjeme saludar a mi gente que están en todo el mundo y desearle un feliz 2024. Hemos pasado un recorrido, una historia de la vida, 2023, anteriores años, pero estamos en 2024 con pie derecho es seguir adelante apoyando a los talentos ecuatorianos. Mi estimado Tyson, vamos a empezar por primera pregunta: ¿Por qué el nocao de la cumbia? Bueno, el nocao de la cumbia se da por. Eh, viene un camino demasiado extenso, se puede decir. Eh, he estado en varias agrupaciones. Eh, haciendo lo que es percusión menor eh, de ahí eh, nos fuimos a tocar con X Grupo en, en Colombia y de ahí me vio oh, um, un personaje ya de fama yeah. internacional eh, hablemos las copitas eh, tú sabes Furioso eh, es el cantante pues quedó cao yeah. entonces ahí eh, entré yo a cantar eh, unos tres temas y de ahí me dijo el personaje me dijo a mí, tú deberías ser el cantante. Qué bien. Eh, hay, hay mucho talento en ti y, y bueno, pues eh, de ahí eh, tuve que dejar muchas agrupaciones y de ahí empezó el camino eh, solo de, de, del, del nocao de la cumbia. Entonces, eh, de igual manera, una vez estaba con, con Troy y estábamos buscando porque era, eh, me decían por ahí, el gancho. Yeah. El, eh, oh, eh, me decían, a ver, hagamos esto. Entonces, de ahí sale también por, por la genialidad de, de, también de saludos también para Master Security, ligera de la seguridad, Mauricio Hidalgo. Él también, y justamente con, con Troy, me dicen a mí, y hace el nocao. <laughs> y de ahí salió el nocao de la cumbia. Y bueno, eh, a mí me gusta hacer lo que es la cumbia. Nos, nos manejamos, eh, perdón, eh, lo que son cuatro géneros actualmente: lo que es eh, la, la cumbia, lo que es la, la chichita, la música popular hacemos lo que es romántico, lo baladitas y lo que es eh, el, la rocola. Estamos sí queriendo ya eh, imponer un, uno o dos géneros más de lo que venimos haciendo. ¿Cuántas agrupaciones tal vez ha, has estado participando o, o todavía estás en proyecto o ahora exactamente estás de solista? ¿Cómo mismo en su carrera? Bueno, sí, eh, empezamos, eh, empezamos eh, haciendo la musiquita. Le agradezco públicamente a Roberto Mena. Que cuando salió el de otra agrupación, pues, me abrió las puertas de lo que formamos La Gallada. Yeah. La Gallada hacía lo que es percusión menor. Entonces, ahí se hizo, bueno, ya eh, tuve, vino otra agrupación, ¿no? Que comúnmente se dice, vinieron eh, los eh, señores de los imparables. Yeah. De los imparables, sí, sí. dice, ¿cuánto ganas allá? Yeah. <laughs> y uno también la inmadurez de muchas cosas, ¿no? Dice, ah, tú ganas tanto, entonces, eh, me dice, te pago más. Ah, bien. Entonces empezamos a trabajar con ellos bastante. Eh, del cual, bueno, viene la anécdota que comenté antes, y ahí fue la situación de que me enmarqué de esto. Bueno, quiero acotar algo de lo siguiente. Eh, quizás muchos, uh, muchas agrupaciones no confiaron en mí. Siempre, siempre quise cantar, pero muchísima gente me cerró las puertas, muchísima gente no creyó en mí. Y vino igual a una persona que me dijo, tú tienes que creer en ti mismo. Claro, y, sí. Y los sueños, los sueños se han ido enmarcando, como siempre les digo yo a las personas que considero amigos o allegados a mí. Hay que cumplir los sueños. Y, y mis sueños se han ido enmarcando. Eh, ¿Dónde donde también nace esta situación? Eh, yo fui modelo del grupo La Combinación del Sabor. ¿Ya? Sí, inclusive tú mismo hacías la... Ah, sí, la claro, vida. por la producción hace años atrás. Y... Cuando pronuncias modelo, digo, ¿en cuál estaría, en este caso, participando? Tal vez, eh, bueno, hablando de, con confianza, ¿no? Ajá. Tal vez en algún tubo iba a decirlo. Hey, ¿Tubo modelo? Payball, Pero, ¿no? <laughs> Pero eh, sí, un saludo grande también a mi gran amigo JC, de la combinación del sabor. Y... Exactamente del tiempo que participaste como modelo. Se hizo, se hizo, se hizo virales cuatro, cuatro o cinco videos que se pudo eh, realizar claro, con, sí, sí. con, con JC. Y me acuerdo el canto herido pegó fuerte. Claro, sí. Entonces bueno, no sé si la talla, no lo sé, tú sabes muchachos claro. no sé tal qué Tal, tal vez, tal eh, vez no fue la agrupación, fuiste tú. Eh, creo que, o no sé, se podría decir, no, pero no, el grupo estaba bien marcado. Yo fui, creo que, el complemento nomás dentro claro. del, del video nomás. Claro, sí, sí, mi estimado Tyson, de verdad. Hay detalles eh, lindos que se va dejando ¿no? en el camino de la vida. Ahora mismo, mi estimado, ¿tienes algún proyecto musical o audiovisual que estás plasmando para este año? Eh, sí, bueno, eh, también, eh, Furioso, déjame acotar algo. Eh, te comento que. Me, se acabó, o bueno, por pandemia se puede decir, eh, muchas agrupaciones quedaron eh, desarmadas. Se podría decir, sí, sí. Eh, vino el señor Juan Pablo Díaz, más conocido como el Buda. Claro, sí. Entonces, sí, sí. como estábamos recientemente en lo que es la agrupación La Realeza Internacional. Sí, sí. Entonces, eh, nuevamente regresó a su grupo y prácticamente sí. se quedó ahí la realeza internacional. Estábamos ahí también participando, ya tuvimos algunos, algunos eventos, estaba de, de vocalista principal. Entonces, eh, como digo, experiencias muy bonitas, muy nobles y uno va cogiendo el madu la madurez suficiente pues para poder uno también marcarse de otra situación. Referente a tu pregunta, Furioso, eh, sí, bueno, estamos como solistas de alrededor de tres años pero te comento que en estos tres años eh, ha sido muy, en lo personal, muy satisfactorio, como dije, cumpliendo sueños, cumpliendo metas, trazando mis objetivos, obviamente, para llegar a las mismas. Y ha sido algo estupendo. Eh, que muchas de las veces, m, compañeros de, 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 del arte me dicen, ah, es que de pronto tú vas gratis, tienes full trabajo semanal. No es así, e inclusive podría decirte que sí se cobra eh, hasta el doble o el triple de lo que me entera de otros compañeros. Ah, excelente, mi estimado Tyson. Mi estimado Tyson, por favor, regálame un segundo nada más para poder saludar a los auspiciantes que siempre están apoyando a la plataforma oficial Furioso Producciones. Claro que sí, a ingeniero Elías Pacara y la cooperativa Acción Tunguraba. Un abrazo fuerte. Gracias por participar junto a la empresa Furioso Producciones. También, Barbería, el comandante en Estados Unidos, gracias por ser parte de la empresa Furioso Producciones también en Machache Ecuador, también Corporación Latin Music. Eh, mi estimado Tyson, volviendo al tema, ahora mismo tal vez alguna canción, algún éxito que estás haciendo para este 2024. La gente, el público, usted sabe que está pendiente de los talentos. Sí, bueno, ahorita ya están grabados dos temas, dos cumbias. Eh, para la mitad del año 2024 se viene un tema de música nacional un chicherito como se dice sorpresa de igual manera <coughs> bueno ya está ya está grabado en este momento el ya me cansé de ser tu amor tan solo un día a la semana si tú a mí regresas hoy y ya no podré volver mañana ya me cansé que me utilices ay solo cuando tienes ganas ya me cansé de ser tu amor tan solo un día a la semana mi estimado Tyson esto no es algún licor, nada, pero por favor... Salud. Claro, pues oiga, hermosa canción. Oiga, mi estimado Tyson, inspirado, eh, bueno, esta canción es interpretada, eh, interpretado, ¿no? El segundo tema que está grabado es Si te marchas. Si te has de marchar, adiós que te vaya bien. Y si me hace falta, lloraré por tu querer. Ese tema, <laughs> los dos están ya plasmados, ya está, en Sol Records Internacional. Claro, claro que sí. Eh, y otra cosa adicional, mi estimado Tayson, en verdad, los talentos acá, la plataforma Furioso Producciones, ¿sí sabía cómo entran acá? ¿Sí sabía usted o, o no lo sabía? No, no, no sabía. Acá, los artistas que están empezando, los más grandes, en fin, entran así, ¿verdad? Un solo patazo. Entran a la plataforma Furioso Producciones. Claro que sí, en esta plataforma lo que hacemos es apoyar al talento ecuatoriano. No dejarle, tal vez, eh, desolado, digamos que tal vez el artista está empezando y, pues, el rato del rato quiere promocionar y queda ahí manos cruzados sin saber qué hacer, entonces eso no lo hacemos. Claro. Nosotros, por la misma razón que usted está sacando material nuevo, entonces, este es para que usted promocione, que despapalle, que diga a la gente: ¿quién soy yo? Claro, mi estimado. Entonces, por favor, invítale al público a todo el mundo que ahora mismo están viendo cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Por favor, dirígese al público. Bueno, sí, en redes sociales me encuentran como Tyson Rosas, el nocao de la cumbia. En todas las redes. En sociales. todas las redes sociales. Ya, y la promoción que vas a hacer, eh, el audio, como dice que ya está ya masticando, ya cocinando. Sí. Qué fecha exactamente estar allá? Dos semanas de arrancamos. Eh, muchas gracias de antemano. Arrancamos ya contigo, como te dices, la patadita ya. Entonces sí, eh, eh, Dios mediante en dos semanas de arrancamos todo lo que es eh, gira de medios ya lo que es locales y también nacionales. Mi estimado Tyson, excelente. Eh, mi estimado, una cosita más que quiero preguntar. He escuchado en algunos medios de comunicación. Eh, trabajando o tal vez estabas de visita o estabas promocionando sus, uh, sus audios. Exactamente, he escuchado algo por ahí. ¿Puedes detallar tal vez? En lo que es eh, medios radiales. Sí, sí. Eh, sí, eh, tuve la oportunidad de trabajar en, en varios. Eh, bueno, te comento, aparte de lo que es eh, la locución, eh, bueno, tengo la facilidad que Papito Dios me ha brindado, desde luego, eh, el doblaje de voces. Ah, excelente. Tal vez algo que puedes... Eh, tal vez al público vamos a hacer un pequeño monólogo eh, <laughs> espero que la gente que nos está mirando por Furioso Producciones eh, se mantengan vea ahí chévere. <laughs> bueno vamos ahí por ejemplo se me viene la, a, a, a mi mente sí, sí. buenas noches hemos llegado desde todo Guayaquil a Furioso Producciones y el Nocao la cumbia junto al Chico Furis Así a él no le guste que yo le trate así. Yo soy el abogado miau. Hey, ¿De qué sé de cosas, compañerito? Hemos venido desde todo Bélgica ¿vea? para mirar al Don Furioso, a Furioso Producciones. ¿vea? Dice Furioso Producciones, Ambato Ecuador. ¿vea? Lo máximo a nivel nacional e internacional. Pero no hemos venido solo, chico Furioso. Yeah. Hemos venido desde México. Con también. otro amigo. Venga, el caballero, pase. Pues, pues, qué gusto estar aquí en esta noche, pues, sino que ambas todas han sabido hacer free, sí, 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 sí. ¿Verdad, Kiko? O si el chavo, chavito, chavito, de chavacano. Al, algo, algo, algo de lo que se hacía en, en medios radiales. Ya. También eh, se trabajó en una radio eh, grande. Y bueno, ahí interpretaba igual lo que es el, 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 el moradito. Eh. Me hacían cantar los viernes, mi acuerdo Era yes. un, de, 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 un buen trago de mañanita. No será de tomar un traguito Oiga, excelente, <laughs> mi estimado Tyson. Hoy, oh, soy Mickey Mouse de Furioso Producciones con el chico Furis, Uchuru. Oiga, mi estimado Tyson, me dejaste de verdad, oiga. Casi me salgo riendo y casi usted sabe de tanta risa qué que pasa también, ¿no? De verdad que. Tomemos agüita. Sí, sí, tomemos agüita, por favor. Sí. Excelente, mi estimado Tyson. Eh, este año 2023-2024, escuché también en algunos medios de comunicación, ¿estaba compitiendo su canción? Sí, justamente en Diobamba. Quiero mandar un saludito para el señor Jorge Luis Guski de Radio Futura. Radio Futura, sí, sí, mi gran 24. amigo, otro 4.9 FM, ya sí. o sea, en la ciudad de riobamba y A veces como dicen nadie es profeta en su propia tierra. Claro. Entonces yo la verdad no supe. Un colega de la música me llama, dice mi hermano, en una carrerita. Yo tengo un taxi aquí en la ciudad de Ambato, ah. ya chévere. Entonces le hago la carrerita y dice, Tyson ha estado participando para la canción del año. Yo la verdad no sabía. Soy muy honesto, muy sincero, no sabía. Ya. Yeah. Pongo el medio de comunicación. Pero, perdón, que corte ahí, por favor. Discúlpame la vida. Okay. Y ahí, ¿cómo podría decir, por ejemplo, lo que la, las voces que usted hace, ¿no? he escuchado por ahí, dice, yo no lo sabía o algo así? ¿Cómo? ¿Cómo lo? O sea, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Si le reconocen al personaje, ni a avisar, por favor. <laughs> excelente, excelente. Sigamos, sigamos, por favor. Entonces de ahí cojo el, 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 el dial y cuando en verdad empiezan a nombrar... Eh, eh, habíamos estado 21 participantes yeah. entonces de ahí eh, quedamos de entre los tres últimos con, si no estoy equivocado me parece que es 97 votos la señora Blanquita Cando quedó yeah. en primer lugar mi persona eh, quedamos con 87 eh, en segundo lugar y el señor Carlos Salomón con 63 3 o 67 ¿Ya? votos quedó eh, Carlos Salomón. Entonces, para mí fue algo, soy honesto, se me fueron las lágrimas porque yo no pensé, inclusive eh, ni cuando entraba la, al cuadrilátero. De ahí viene también lo que es el knockout de la cumbia. Ya, sí, sí, vamos a seguir. Sí, sí. Y exactamente <laughs> cuando ya estaba, en este caso, pues en, en los medios de comunicación participando, ¿no? Me nombraste X artistas. Eh, ¿Qué canción fue exactamente? Se supone, ya. Más o menos esta, este. Puedes interpretar algo, por favor, que sí. Se supone que debería haberte olvidado. Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte. No se puede, no se puede y no se puede. Ya me lo has dicho no sé cuántas veces y yo lo único que quiero es verte. Ahí viene la parte triste, Furioso. Yeah. Se supone que ya tendría otro amor a mi lado que sus besos borraran las huellas que tú habías dejado. Mi, mi estimado Tyson, dígame, quiero saber... Palabra nocaut suena como que fuiste tal vez antes, o fuiste, no, no sé, la verdad no sé de tu vida, pero fuiste tal vez luchador, o tal vez seas así, no sé, qué, qué, por qué, por qué más, debe tener algún, algún significado esa palabra nocaut. Bueno, sí, Furioso, eh, estuve, bueno, mi trayectoria deportiva también, pues, eh, en los años 96, 97, 98, más o menos me recuerdo, fui campeón de alterofilia, ¿Ya? lo que es el levantamiento de pesas. Eh, de ahí me enmarqué lo que es en el kickboxing. Fui varias ocasiones campeón nacional e internacional. De ahí viene también el nocao por, por la, porque eh, inclusive me decían de apodo eh, o, o de seudónimo, perdón, eh, me decían eh, la bestia. La bestia, el claro. Estábamos del ring era. Fa, a comerle. <laughs> claro, claro. Sí. Sí, sí. sí, sí, en la trayectoria de, de, de muchacho, de joven, pues, no ha sido desperdiciada de, de, de Tyson. Siempre ha estado eh, de la mano con el deporte. Yo decía, por eso es que le hago esta pregunta, pues, no cago. Dije, algo ha de haber sido cuando, tal vez en su tiempo, eh, cuando eras joven, ¿no? Pero ahorita también eres joven, todavía. ¿Qué, edad, qué edad, cuántos, ¿Cuántos años vas avanzar? ¿Se puede decir la edad? Claro, díganlo. Mira ¿no? no, que por ahí esté ¿Quién? Los fans. Ya. Yeah. No, pues bueno, ya estamos ocupando el cuarto piso ahorita ya. Estamos en el cuarto piso ahorita ya. Pero en la mitad, hasta 80 años los hombres estamos regios como quien dice. Espero llegar a... ¿Sí? No, pues bueno, y, y antes decían, bueno, y siempre me han dicho eh, compañeros de, del arte, ¿no? Del arte, de lo que es las artes marciales. ¿Sí? Entonces me dicen, Tyson, te has subido de peso, ¿no? Digo, es que antes era rico, ahorita he pasado de rico no. Claro. Claro, sí, mi estimado. Mi estimado Tyson, verdaderamente increíble, increíble tenerte aquí. Por favor, detálle al público que ahora mismo está viendo en todo el mundo, detálle cómo le pueden encontrar en las redes sociales, netamente, cómo pueden encontrar. Bueno, sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Tyson Rosa, de todo lo que es redes sociales. También, de pronto, ¿se puede dar el numerito? Desde claro, este... sí, excelente. Las 24 horas, vea, hot, caliente, 7, 365 días del año, cuatro cinco 0998 ocho dos Excelente. Mi estimado Tyson, ¿algún proyecto de repente ir a la Johnny o tal vez ir a España, Italia, México, en fin, tal vez algún proyecto? Lo que Papito Dios bendiga eh, es una sorpresa. Lo que pasa que, a ver, Furios, no me quiero adelantar a algo. Sí hemos tenido ya conversaciones con alguien de afuera, ¿ya? Entonces estamos ahí de a poco. De a poco, eh, justamente el tema se supone y ya está prácticamente dando un giro el, el, estamos ya culminando lo que es el video se viene lo que es el ya me cansé de hacer tu amor está y vamos a sacar un, 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 un video ya lo que es profesional netamente ya, y exacto. bueno sí también te converso dentro de esta de esta, dentro de esta entrevista mena bueno no veamos como entrevista claro, sino no, no, no. una reunión de, de amigos ya, sí, exactamente entonces eh, he tenido ya la oportunidad de ir ya eh, compartiendo escenarios con el señor Gerardo Morán, con la señora Susana Aymara. Eh, me fui a la feria del Muchuruna por dos ocasiones y ya se compartió con deleites andinos, ya una agrupación peruana. Sí, Estuvimos sí. con Cisa También hemos estado compartiendo escenario con Medal y sus players ya. Sí, hemos estado eh, subiendo ya el target, eh, como te comentaba eh, eh, anteriormente, pues de que hay compañeros que dicen, vas gratis eh, y muchas cosas. Yeah. Lo, que, lo que a uno sí le duele como artista, y, y cabe recalcar acá la situación, que medios de comunicación que en alguna vez uno estuvo trabajando eh, no te abran las puertas, o tu música prácticamente tienes que, que pagar para que suene, o lamentablemente no te, dan, no te dan la apertura necesaria ni para una entrevista. En lo personal eso sí, sí me duele mucho. Pero como dije al principio, pues eh, seguiré de una u otra manera llegando al corazón de, de, de cada persona con, con mi voz, eh, con, con, con la música. Y también, bueno, tengo por ahí un, un temita eh, inédito, esperamos sacar igual a medio año con, con, con el tema que se viene de música popular. Mi estimado Tyson, eh, como quien dice, ¿no? Si algunas puertas se cierran, otras se abren. Tranquilamente, no se preocupe. Si otras puertas están cerradas, pues acá está abierto, pues mi estimado Taysom. Y otra cosa adicional, mi estimado Taysom, momento que cerraron, ¿cómo regresaste de medios de comunicación? El abogado dijo, me regreso a Guayaquil, miau. Dije, abogado, un gusto y un placer. ¿Ya? Volveremos a trabajar cualquier momento. ¿Ya? Barney sí se fue triste. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ver? Oh, me voy. Oh, adiós, compañeritos, que les vaya bien. Y se fue cantando una canción todavía encima de eso. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me gustaría estar ahí oh, 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 abriendo la boca para saborear. Oh, oh, oh. Y así se fue saboreando. <laughs> Ve ahí quedó el nocao. Sí. Y ahora sí. estamos ya, lo que venimos sembrando, ya vamos cosechando. Claro. Muy importante. Sí, sí, pero la bendición del que está arriba es el que exactamente pues le da las cosas que lo hizo con amor con pasión exactamente dedicado su tiempo a entregar en los medios de comunicación ahorita estás cosechando tranquilo no se preocupe mi estimado ahora mi estimado Tyson por favor la gente quiere tal vez su agradecimiento quieren exactamente pues que dirija ¿no? a ellos netamente para que puedas agradecerle. Sí, Furioso, eh, de antemano a ti, totalmente quiero que me des la mano, mi hermano. Me vas a dejar nocaut. No, no, no. <laughs> la, 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 mano, la mano de amistad, de satisfacción, eh, pienso en este año o estar en el target de arriba donde ya he venido compartiendo escenarios, porque hay cosas importantes que se, que se ha venido dando. La verdad, eh, soy muy honesto, vengo cantando alrededor de tres años nada más, Haciendo percusión muchos años más, y cuando era rico, pues ¿no? ahí haciendo de modelo. Entonces, no, se vienen se viene cosas grandes, se vienen sorpresas, y eh, yo totalmente agradecido eh, sumamente con la gente de, de, de Chimborazo, de Riobamba, que me, me ha abierto las puertas de allá en lo que es eh, todo evento social. Todo evento social. Estuve recientemente en, en, en un mercado de allá eh, donde. La verdad, la gente canta, eh, eh, participa, la gente vibra, salta. Entonces uno cuando está en escenario, eh, uno se da del 100, se da el 200, del 300, lo que uno se pueda, porque la gente, tú ves que está bien animosa y uno se prende. Y así de pronto en lo pasadito de rico, tú me ves en escenario y yo bailo todo el momento. Oiga, una cosita adicional. Eh, bueno, en este de mundo de la música estás tres años. ¿Qué es exactamente tu visión? ¿Dónde quieres llegar? Arriba con los grandes. Arriba con los grandes como te manifesté y he compartido escenarios con ellos. He tenido críticas muy constructivas de parte de ellos. Que siga adelante, que dale, de, de donde... Él me ha, me, muchas veces me han confundido que soy de, de Guayaquil. Yeah. Entonces, no, no, soy, soy, soy ambateño, 100% ambateño. Yeah. Entonces, ha habido de parte de, 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 de muchos personajes de de arriba de pues me han dicho sigue dale eh, estás bien y eso es lo que se ha venido haciendo y siempre manejando eh, mi estimado amigo la humildad siempre pidiendo a papito Dios siempre tratando de hacer eh, bien las cosas tratando de mantenerse en la línea y como digo puedo cantar porque también igual sí me llaman para eventos cumpleaños me llaman para lo que es matrimonios todo todo evento y acto social entonces yo a veces he cantado para dos tres personas he cantado para diez ha habido una magnitud de gente que tú no tienes ni idea y hemos dado lo mismo sea menor cantidad o mayor cantidad de personas se ha salido el escenario a, a, como siempre a veces lo digo y ese viene plasmado ya en un tema a dar lija hermano a dar lija claro claro mi estimado Tyson, en esta última parte, pues deje saludar a los auspiciantes. Gracias, mi estimado ingeniero Elías Pacari de la Cooperativa Acción Tungurahua. Muchísimas gracias. También en Estados Unidos, al Barbería, el Comandante. Un abrazo fraterno a la distancia. A mi estimado Juan Anilema, en Machache, Ecuador, Corporación Latin Music. Gracias por ser parte de la empresa Furioso Producciones. Mi estimado Tyson, el tiempo se nos va. Eh, bueno, como siempre he dicho a todos los talentos que han estado aquí, mientras más vaya poniendo gente, ¿qué, qué, qué sería exactamente? No, gente que pone el pie cuando tú estás caminando, subiendo las escaleras, poco a poco pone en el pie y quieren hacerlo caer. Pero yo de mi parte, pues siempre lo he dicho, sigan adelante, paso a pasito, paso a pasito. Hasta llegar a la cima del éxito. Mi estimado Tyson, muchísimas gracias por visitar a la plataforma oficial Furioso Producciones. Eh, bueno, de mi parte, no será la primera vez. Más bien, cada semana, cada mes, cuando usted tenga algún audio, algún video, netamente venga a promocionar y promocionar tu página oficial en las redes sociales. Me quedo totalmente agradecido contigo. Gracias a Papito Dios. Eh, a todo el SED que trabaja contigo en conjunto. Quiero también agradecer a la gente que nos está mirando allá en muchos en diferentes países del mundo que han emigrado por un futuro mejor. Que Diosito me los bendiga a ustedes siempre. Y recuerden que aquí está su amigo Tyson Rosa, el nocao de la cumbia. Perdón, desde luego, eh, quiero también mandar un saludito para Juano allá en Nuar. Eh, que estaremos este fin de semana, estaremos trabajando lo que es en el barrio San José, gente de migrante que va viendo ya las plataformas de redes sociales, pues ya se van comunicando conmigo y vamos trabajando ya para la gente que está allá. Por favor, el numerito telefónico para la gente de Ecuador, exactamente. Al 099824588. Repetimos cena 98 El nocao. El nocaut de la cumbia. Claro que sí, mi estimado Tyson. Muchísimas gracias. También agradecerle a toda mi gente, seguidores de la plataforma oficial Furioso Producciones. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos con más contenidos, con más talentos ecuatorianos en esta misma plataforma Furioso Producciones. Hasta pronto. El number one Furioso Producciones. La marca patente del éxito.